Uno de los atributos del sistema socioecológico son los siguientes. Disponibilidad de recursos. Esa es una característica obvia, ¿no? Puesto que recursos son a los que nos estamos refiriendo con todo el discurso de desarrollo sostenible. Esto es el agua, es la luz solar, son las plantas, son activos, son pasivos, es dinero, dotación de derechos, etc. Disponibilidad de recursos. Otra de las propiedades es la adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Es un grado de ductilidad, es decir, no se puede pensar en un sistema socioecológico rígido, sino este tiene que tener las características de adaptación y flexibilidad, ¿no? Tiene que tener un cierto grado de ductilidad. Es necesario para detectar e interpretar los cambios que ocurren en el mundo exterior. Si se pierde esta capacidad, el sistema puede tornarse rígido e incapaz de detectar los cambios, ¿no? A medida que el ambiente va cambiando sin que el sistema lo perciba o bien lo perciba sin adaptarse a las nuevas condiciones, en algún momento se producirá un colapso porque su comportamiento ya no será compatible con la nueva situación. Entonces, otra de las características es la adaptabilidad y la flexibilidad. Otra característica del sistema socioecológico es la homeostasis general. Esto se está refiriendo a la estabilidad, a la resiliencia, robustez, en contraposición a la vulnerabilidad y fragilidad. Esos términos seguramente de resiliencia ustedes han escuchado. Estabilidad también, ¿sí? Esta característica tiene que ver con la capacidad del sistema de mantener o preservar los valores de las variables esenciales cerca de o en torno a una trayectoria o estados de estabilidad, ¿no? Un dominio de atracción, resiliencia, o una estructura del sistema, robustez. La resiliencia es una característica de estos sistemas, ¿no? En el que cuando un sistema es, cuando un sistema es alterado, es interrumpido por algún factor externo, este ecosistema tiene la capacidad, ¿no?, de guardar las condiciones cualitativas y cuantitativas después de esta perturbación. Es decir, la capacidad de regeneración de un ecosistema es lo que se denomina la resiliencia, ¿sí? Esta capacidad puede irse erosionando lentamente, en forma difícil de percibir, ¿no? A manera de ejemplo, la difusión acelerada de la epidemia del cólera, por ejemplo, en América Latina, originada en la década del 90, ha reflejado su capacidad de resiliencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que el debilitamiento de los servicios, ¿no?, de saneamiento en la salud principalmente en esa década, no han sido tan rudos para que la salud se recupere. Es como lo que también ahora estamos pasando con esta pandemia, ¿no? La capacidad de resiliencia del ser humano en este caso es pues alta, ¿no? Porque está resistiendo
¿no? Los embates de la, del COVID-19, o sea, el caso, y estamos mostrando resiliencia, porque la resiliencia es hacer frente a una adversidad sin perder las condiciones, o sea, no estamos deteriorándonos como seres humanos, no hemos perdido nuestras cualidades, ¿ya? Los ecosistemas también muestran esas mismas características. Otra de las características es la capacidad de respuesta. Esta característica se refiere a la capacidad del sistema socioecológico de hacer frente al cambio, ¿no? De hacer frente al cambio. También se asocia con la capacidad de cambiar de estrategia según las circunstancias. Esta capacidad de respuesta no es lo mismo que la capacidad de resiliencia, ¿no? En sí, la capacidad de respuesta es dar, ¿no? Hacer frente, ¿no? A una situación, ¿no? Manteniendo o ampliando sus opciones dentro del sistema. Eso no quiere decir que esta capacidad de respuesta, ¿no? Puede ser rápida, puede ser mediana, puede ser lenta, ¿no? Pero las condiciones en que el sistema se presenta a un determinado evento no significa que va a mantener sus cualidades, ¿no? Al contrario de la resiliencia, ¿no? La capacidad de respuesta, esta capacidad de respuesta, se basa en la adaptabilidad, la homeostasis y la capacidad de darse cuenta, ¿no? Son tres condiciones, ¿sí? A ver, vamos viendo, ¿la autodependencia qué es? La autodependencia se refiere a la capacidad que tiene este sistema socioecológico de regular sus interacciones con el medio. Esa es la autodependencia, ¿no? La capacidad de este sistema socioecológico de regular sus interacciones con el medio. Depende de la medida en que el sistema ejerza control sobre sus propias interacciones con el ambiente. Ya, hasta ahí está claro, la autodependencia. El empoderamiento. Esta característica denota la capacidad del sistema socioecológico no solo de responder al cambio, sino de innovar y de inducir el cambio a otros sistemas en procura de sus propias metas. Cabe señalar que esta característica puede aplicarse específicamente al subsistema humano, pero no al subsistema ecológico. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no puede aplicarse esta característica de empoderamiento al sistema, al subsistema ecológico? A ver, explicamos, ¿no? Porque un subsistema ecológico, ¿no? Difícilmente por sí solo va a innovar e inducir el cambio, ¿no? A otros sistemas en procura de sus propias metas. Es decir, que este sistema ecológico tendría que ser pensante, ¿no? Tendría que tener un cerebro, ¿no? Lo cual no es así, sino la adaptación, sino la resiliencia, la homeostasis está presente en los sistemas, en los subsistemas ecológicos, pero no el de empoderamiento. El de empoderamiento corresponde al subsistema humano. ¿Ya? Otra de las características, la tercera. Uno es la adaptabilidad, la homeostasis y la capacidad de darse cuenta, ¿no? Lo cual se refleja en la autodependencia y en el empoderamiento. El conjunto de estas características constituye una propuesta preliminar que apunta a la necesidad de reflexionar acerca de estos atributos básicos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden ustedes
hacerlo, por favor. ¿Sí? Vamos a un poquito repasar este tema. Estoy yendo un poco atrás. ¿No? A ver. Dijimos que las propiedades fundamentales para que se tenga un sistema socioecológico son la disponibilidad de recursos y la adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Estas dos condiciones son básicas para que exista un sistema socioecológico. Características más precisas del sistema socioecológico es la homeostasis general. La homeostasis está referida a una situación de equilibrio, ¿no? Homeostasis es equilibrio, ¿no? Es una situación equilibrada, ¿no? Entonces, la homeostasis general presenta la estabilidad, la resiliencia y la robustez, ¿sí? Estas características tienen que ver con la capacidad del sistema de mantener o preservar los valores de las variables, ¿no? Sin cambios después de cualquier perturbación o cualquier impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad puede irse erosionando lentamente en forma difícil de percibir, obviamente. ¿Por qué? La fragilidad, la vulnerabilidad, la resiliencia. ¿Por qué puede irse erosionando lentamente? Estas pueden irse erosionando lentamente por muchas causas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que está pasando hoy en día con los incendios, ¿no? La capacidad del sistema ecológico o del subsistema ecológico está siendo completamente vulnerada, o la vulnerabilidad del sistema de los bosques, en este caso, está siendo fuertemente impactada, ¿no? Entonces, la capacidad del subsistema ecológico, ¿no? Esa resiliencia va a tardar muchos años, ¿no? En recuperar, ¿sí? Va a tardar muchos años en recuperar un bosque, un campo forestal, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con una pradera o con un bosque bajo o con una cobertura de pastos o de cobertura baja, estas tienen una capacidad de resiliencia mucho más ágil, mucho más rápida. En cambio, los bosques no. Estos pueden demorar para volver a la situación actual hasta unos 100 años, ¿no? Hasta unos 100 años. Entonces, realmente esa resiliencia, esa fragilidad y esa estabilidad de estos bosques está completamente impactado. Y la capacidad de homeostasis general de bosques está ahora con estos incendios muy cerca a cero, ¿no? No obstante, se presenta la capacidad de respuesta, que esta es una característica que se refiere a la capacidad del sistema socioecológico de hacer frente al cambio. Muchos frentes, muchas formas de respuesta muestran estos ecosistemas, ¿no? Uno de ellos puede ser la formación, ¿no? A partir del CO2 y todos estos gases que se desprenden, ¿no? De provocar lluvias, ¿sí? Entonces, esa sería una capacidad de respuesta para tratar de minimizar ese impacto tan severo que está sucediendo en el ejemplo que estamos dando, ¿sí? Bueno, otras cualidades que habíamos mencionado, ¿no? Es la autodependencia y el empoderamiento. La autodependencia se refiere a la capacidad del sistema socioecológico de regular sus interacciones con el medio, ¿no?
depende de la medida en que el sistema ejerza control sobre sus propias interacciones con su ambiente. Y el empoderamiento, dijimos, que es una de las cualidades del sistema o del subsistema humano o socioeconómico, no así del sistema o subsistema ecológico, ¿no? Estas son algunas de los atributos del sistema socioecológico que muestra este autor Galopin en su artículo. Si hay alguna pregunta al respecto, vamos a continuar, o hay algún comentario. Hola a los participantes. Doctor, muy buenas noches. Bueno. Si nos podría comentar un poco más acerca de la resiliencia en Bolivia. Ya. La resiliencia se ha puesto de moda este término en la última década principalmente, ¿no? Hablamos de resiliencia y adaptación, ¿no? Adaptación y resiliencia al cambio climático. Han debido escuchar ustedes esos términos, ¿no? Hacer frente, ¿no?, a la adaptación y resiliencia al cambio climático. ¿Qué se refiere con hacer, con adaptarse y ser resilientes al cambio climático? También esto viene a ser una receta, prácticamente. En el fondo es una receta de los países desarrollados, señalando que los países en desarrollo deberían tener programas y proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático. Y para ello, estos gobiernos nos envían también recursos financieros para que, a través de las instituciones públicas de nuestro país, podamos formular ciertos programas, ciertos proyectos con énfasis en la adaptación y la resiliencia al cambio climático. ¿Eso a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que los impactos severos que están produciéndose en nuestros ecosistemas, producto de todo esta contaminación ambiental global, ¿no?, que se está reflejando en el cambio climático, no solamente el cambio climático, obviamente, en los países en desarrollo, ¿no?, los países pobres, eso se está dando en todo el mundo, pero estas recetas van dirigidas hacia nuestros países, ¿no?, en que nuestros países deben adoptar medidas de adaptación y resiliencia al cambio climático. Eso se refiere a que debemos elaborar proyectos, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo de adaptación. Pero ¿qué adaptación?, me dirá usted. Adaptación, debemos adaptarnos, en otras palabras, en términos así muy, muy simples, debemos adaptarnos a los bruscos cambios climáticos, a los bruscos cambios de temperatura, como está sucediendo en vastas regiones de nuestro país. Debemos adaptarnos a esos cambios climáticos extremos, como sequías, como granizadas, como heladas, etcétera, producto de estos cambios climáticos, a través de proyectos. ¿Qué muchos proyectos podemos hacer para adaptarnos, ¿no? Quizás de riegos, en otros lugares quizás de drenajes, quizás algunos proyectos de, digamos, de utilizar los recursos del agua, de los recursos naturales de una forma más sostenida, de tener esa capacidad para adaptarnos a estos nuevos tiempos como seres humanos mismos, ¿no? Sabemos que la radiación solar también se incrementa sustancialmente con los cambios climáticos y tenemos que, como seres humanos, hacer frente a esto y a los animales, a la ganadería y todo esto, ¿sí? Y la resiliencia también, estos proyectos y estos programas, proyectos, deben estar
deben tener el componente de resiliente. Deben ser resilientes. Es decir, que no debemos perder las capacidades, las cualidades que tenemos como humanos, como ecosistema, ¿no? Plantas, animales, todos ellos. Debemos adaptarnos sin perder nuestras cualidades, ¿sí? Entonces, vean que el tema del desarrollo sostenible tiene muchas connotaciones y estas connotaciones prácticamente son políticas y económicas, ¿no? Que nos imponen estos gobiernos para adaptarnos y ser resilientes frente al cambio climático, ¿sí? Entonces, las facturas de los grandes contaminadores, prácticamente nuestros países debemos pagarlos. Con lo poco que nos llega, debemos hacer frente a estos cambios climáticos. No sé si le he explicado, licenciado. Sí, muchísimas gracias, doctor. Ya. La verdad es muy interesante, ¿no?, ese concepto. No sé si tiene algo de conocimiento de, bueno, de esta ONG, si no me equivoco, de Helvetas, Which Contact, que está, ¿no?, en Bolivia y la verdad lanza todo tipo de proyectos, iniciativas, ¿no? Tanto, Helvetas, ¿no? Sí, Helvetas, Which Contact. Sí, justamente para Helvetas le hice hace unos, sí, hace el anteaño pasado, dos consultorías de adaptación al cambio climático para Tarija eran, y otro para un manejo de recursos a nivel cuenca para el río Guadalquivir, también para Tarija, ¿no? Con Helvetas. Sí, trabaja Helvetas de Suiza, de la cooperación suiza aquí en Bolivia, y trabaja con esos temas de adaptación al cambio climático. Digamos, la parte no negativa, ¿no? Pero deja sabor a poco también el hacer proyectos, el hacer estudios, y estos quedan nomás en los estantes, ¿no? En los papeles. Uno entrega, le cancelan y ahí queda, ¿no? Porque llevarlos ya a la práctica y trabajar a nivel de poblaciones, a nivel de comunidades, a nivel de grandes poblaciones, no es sencillo, ¿no? Ahí conlleva toda otra articulación de recursos, de personal, de concientizar a esas sociedades o poblaciones o comunidades, y eso queda ahí. Claro, el papel del Betas es hacer estudios y hacer esos, este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Eso es, licenciado. ¿Ya? Bueno, apresurándonos un poquito, quiero entrar al segundo punto planificado para el día de hoy, que es este pequeño video para que después lo podamos digamos, dar nuestras opiniones, ¿sí? ¿Qué es lo que refleja el asunto? Voy a tratar de mostrarles este video. A ver, ojalá que voy a dejar de compartir porque estos asuntitos dejo de compartir, creo, por un momento. Después tengo aquí el video, voy a abrirlo. A ver. A ver, ya lo tengo esto acá, pero seguramente ustedes no lo están visualizando, ¿no? Hola. No, doctor. No, aún todavía, doctor. Ya, a ver. Ahora sí. ¿Verdad? Lo tienen, ¿no? En pantalla. Está negro. Sí, sí. Sí, doctor. Ya, voy a iniciar. Quisiera esto ampliar un poco. A ver. Así. Se ve completo, doctor. Se ve completo.
Ya, ok. Ahora voy a iniciar, por favor. Demora unos 4 minutos. Ha llevado a pensar que los alimentos eran el producto más barato en nuestras necesidades habituales. Hoy ya no, los alimentos van a ser cada vez más crecientes. Y esto hace que sea una posibilidad real, también económica, para muchas familias. La tierra está subiendo de precio de una manera alarmante y se está volviendo refugio de capitales financieros. Hoy la tierra se negocia en las bolsas de valores. Hoy en muchos sistemas productivos ya no hay la idea del empresario, ya no hay la idea del capataz, ya no hay la idea del sujeto productor, hay la idea del negocio. Una de las características del mundo rural y por tanto la lucha por la tierra es que es un fenómeno local. Son campesinos, son comunidades aisladas que están defendiendo ya sea una fuente de agua, un bosque, y esto les da más importancia pero les quita efectividad en su lucha, en su posibilidad de aglutinarse. Hay gente que quiere volver de la ciudad al campo, hay gente que del campo va a migrar al campo, y esto es lo que queremos mostrar en esto que llamamos el movimiento por la tierra. Tierra y territorio nos conecta a todos nosotros. No es un tema solamente de campesinos e indígenas que viven de la tierra o un tema de política pública. Entonces, nosotros pensamos que es muy importante que todos podemos opinar y formar criterios cómo queremos que se distribuya la tierra, cómo queremos que se use la tierra. Queremos que se use para bosques o para sembrar soya o para abrir minas o para construir complejos industriales. ¿Qué es lo que queremos? Y esta pregunta no solo corresponde a los campesinos indígenas, nos corresponde a todos. Y por eso hemos pensado en un movimiento. ¿Qué significa también más movilización, acción, conexión? Poder flexiblemente entrar en el debate, depende también cómo queremos ver nuestras tierras. O sea, las tierras no solo son importantes para los campesinos y indígenas y la gente que vive en la parte rural, es importante para toda la sociedad. Nosotros nos queremos concentrar en el acceso. Queremos identificar 1.000 casos, al menos 1.000 casos, en los 12 países de Sudamérica, de comunidades, familias, individuos, jóvenes, adultos, que han retornado a la tierra y que están haciendo producción y que están haciendo una forma de vida con la agricultura especialmente. Esperamos poder mostrar a las poblaciones urbanas, a los consumidores, ejemplos de esfuerzo de familias que están produciendo de una manera orgánica, sin uso de agroquímicos, sin dependencia tecnológica,
y que esto es un aporte real a sus países, a sus comunidades, a las ciudades. Sensibilizar sobre el acceso a la tierra, que cuando hay un asesinato de un líder indígena, campesino en nuestros países, la gente se pronuncia. Y los estados den respuestas reales. Que los estados de Sudamérica comiencen a transparentar los datos de acceso a la tierra. Queremos que en sus informes, en sus programas de gobierno, expliquen cómo van a atender estas nuevas demandas de la gente pobre, no solo de la industria. Cómo una persona como nosotros, que decide optar por el campo, puede acceder a la tierra. Y en este sentido, es una discusión universal, desde lo local a lo regional, llevando la discusión fuera del ámbito comunitario, fuera del ámbito municipal, fuera del ámbito departamental, al ámbito nacional y al ámbito internacional. Nosotros lo que queremos es dar una chispa, dar un motivo para que haya muchas expresiones. Y nos hemos puesto de horizonte 5 años, porque creemos que es una dimensión urgente de la política regional. No podemos esperar 20 años, no podemos esperar 30 años, no podemos esperar 40 años. 5 años parece ser en el mundo rural, en el horizonte del cambio climático, en el mundo de lo que hoy podemos prever un tiempo razonable. Bueno, este es el pequeño video que quería compartir con ustedes y también escuchar sus comentarios, ¿no? ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a lo que hemos visto, lo que es la tierra y el territorio? Adelante, a ver, ¿alguien? Sí, doctor Víctor Diego Cruz. Adelante, licenciado Víctor. Bueno, a ver, en la primera parte de este video se habla obviamente de un análisis coyuntural. El hecho, por ejemplo, de que a partir de la Constitución del 2009, algunas personas que habían migrado del campo a la ciudad buscaban obviamente la reivindicación de sus tierras. Este es el fenómeno que se ha dado en ese tiempo, ya que después de que muchas de estas familias habían abandonado sus tierras, ¿sí? Y viendo que a partir de las políticas que planteaba, lo que veía precisamente es que se podía avizorar mejores condiciones de vida en el campo, ¿no? Y ha habido mucha gente que en este caso ha retornado al campo, pero especialmente en aquellas regiones donde todavía se podía producir. Entonces, tenemos este fenómeno de que lamentablemente algunas personas están viviendo en dos mundos, tanto en la ciudad y en el campo, ¿verdad? Entonces, si queremos buscar la reivindicación de nuestro derecho, en este caso de nuestro territorio, necesariamente tendríamos que vivir y desarrollar nuestras actividades comunes en la misma. Pero la realidad no es esa, más bien es que el dirigente en la semana está en La Paz, ¿no? Y el fin de semana se constituye en el campo. Y muchas familias hacen lo mismo. También realizan la acción social, trabajan la tierra, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que muchas de estas familias, como le decía, no están pues trabajando como debe ser la tierra. Y es más, no viven ni siquiera de la tierra. Realizan comercio, tienen actividades, su micrófono, inclusive, ¿no?
se pone y en la ciudad están contra esto que se va buscando, ¿no? Este análisis, gracias. Gracias, licenciado Cruz. Adelante, ¿quién más? Levantó la mano. Doctor, buenas noches. Bueno, no, mi persona va a dar simplemente un ejemplo, ¿no? De este tipo de vivencias, ¿no? Tanto en el sur de Potosí como en el norte de Potosí, ¿no? Respecto al tema, ¿no? De vivencia, ¿no? Tanto en el área dispersa como en el área concentrada. Uh-huh. En el norte, ¿no? En el sur de Potosí es evidente, ¿no? Hace 20 años atrás que la gente, ¿no? Vivía prácticamente, ¿no? De lo que producía, ¿no? Principalmente ahí en el sur de Potosí era el principal producto, era el tema del maíz, ¿no? Y bueno, la gente vivía de eso básicamente, ¿no? Vendía tanto para el lado argentino, ¿no? Como también, ¿no? Para el interior del país, ¿no? Sí. Y bueno, ¿no? Estos últimos, por el tema ya del cambio climático, la verdad ha bajado bastante, ¿no? El tema de producción de maíz. Y otro factor, el tema, ¿no? Del agua, ¿no? Principalmente. Y el otro factor sería el tema, ¿no? De las personas. Muchas personas, ¿no? Han considerado, ¿no? En estos últimos tiempos que migrar a la ciudad era, bueno, ¿no? Era mejor, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? Ha quedado en abandono varios terrenos, ¿no? Que se tienen ahí en el sur de Potosí. Y bueno, ¿no? De acuerdo al video, quizás en el futuro, bueno, ¿no? Vuelvan, ¿no? A las personas a su lugar de origen, ¿no? Principalmente, ¿no? Por tener una alimentación mucho más sana, ¿no? Pero uh-huh. Las condiciones ya no van a ser tal vez las mismas, ¿no? El tema de la sequía principalmente, ¿no? Ahí afectado en el sur de Potosí. Y ahora, ¿no? En el contexto del norte de Potosí sucedió algo similar, ¿no? Igualmente, ¿no? Hace 20 años atrás se producía bastante papa, ¿no? Por acá, porque es el principal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? Igualmente, actualmente, ¿no? También por el tema de la sequía o el tema también, ¿no? De que llega muy, muy tarde, ¿no? El tema de las lluvias. Es que también, ¿no? Se produce poca papa y también las personas que viven por estos lugares igualmente, ¿no? Prácticamente han abandonado, ¿no? En más de un 70%, ¿no? Su lugar de origen y han migrado, ¿no? Al interior del país, ¿no? Como también a otros países. Y la verdad uh-huh. Es que de aquí a un futuro hay personas, ¿no? Que hablan también por acá, los comunarios, ¿no? Que, bueno, no tienen pensado tal vez volver, ¿no? A su lugar de origen, principalmente, ¿no? Para poder tener una alimentación mucho más sana. Entonces, uh-huh. Ese sería mi comentario, doctor, de acuerdo uh-huh. A la vivencia que se tiene en el sur de Potosí y en el norte de Potosí. Gracias. Gracias, licenciado. Doctor. Rafael, ¿sí? Teddy. A ese escenario, doctor. Lo que comentaba el compañero, o sea, frente a la resiliencia climática, dentro de la inversión pública, gobierno municipal, gobiernos departamentales, gobierno nacional, por ejemplo, para paliar la sequía, con diferentes programas, con la cooperación alemana a través de Proagro GIS, en coordinación con estas entidades subnacionales, se han ido implementando. Por ejemplo, construcción de atajados, ¿no? Reservorios de agua de una capacidad entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos, el producto del escurrimiento de las precipitaciones pluviales, ¿no? Esto específicamente alcanzaría como para llegar una cuarta hectárea de producción. En lugares donde hay pequeñas vertientes menores a 3 litros por segundo, incluso hay menos de un litro por segundo, 0,003 litros por segundo, sea como se ha venido implementando pequeños sistemas de microriego, ¿no? Para poder suministrar, dotar de recurso elemental que es el agua. Son las únicas formas de poder, no se puede construir represas, por ejemplo, en esas zonas que son bastante accidentadas, las cuencas son pequeñas,
etcétera, ¿no es cierto? Pero en algunos lugares donde, por ejemplo, hay condiciones en Chayanta, por ejemplo, se ha hecho una represa, ¿no? Con la inversión, en la inversión pública, y se ha implementado riego por aspersión, ¿no? Estimo que esto debe estar funcionando, ¿no? Y casi como dos represas. Entonces, yo creo que hay que seguir mejorando, implementando. Ahora, también otra es las lecciones aprendidas, ¿no? Ahí no solo es hacer la obra de infraestructura y después dejarlos. Ahí hace falta el acompañamiento, seguimiento, monitoreo y la producción misma, ¿no? En el campo agrícola. Doctor, sí, esto quería complementar. Cristóbal Riquelme Molina. Muy bien. Doctor, ¿me permite? Oh. Sí. Ya. Doctor, tal vez el video nos remite a una palabra clave como menciona la tierra, ¿no es cierto? Podríamos tal vez comprender en nuestro contexto que ha sido, en un contexto histórico más bien, que ha sido la razón de ser de las luchas y levantamientos indígenas, ¿no es cierto? La tierra ha estado presente como motivación, como razón de ser, más aún cuando históricamente se conoce la expoliación de las tierras comunitarias de origen. Y podemos tal vez adentrarnos a lo que se conoce como los representantes que han defendido a nivel jurídico incluso a los caciques y apoderados, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso en lo histórico. Ahora, en el presente, la tierra, en mi criterio, está parcelada en lo que podremos llamar el minifundio o el surcofundio, que se dice fundamentalmente en la parte altiplánica, y el latifundio, ¿no?, en el oriente. De todas maneras, en lo primero, en la ciudad del Alto es una muestra de cómo se tiene presente está presente más bien lo que podemos denominar los aymaras urbanos, ¿no? En el Alto, en La Paz también, ya muchos profesionales y con cierto nivel académico incluso, que conviven en la dimensión urbana y también en la dimensión rural, es decir, continuamente los fines de semana y de manera muy periódica se está presente, digamos, en el ámbito rural. No es cierto. Ahora, habrá que también, y el video creo que nos muestra en el sentido de cómo se puede sensibilizar, digamos, el acceso a la tierra, transparentando políticas públicas sobre el uso y la tenencia de la tierra. Creo que esto es también importante y esto nos va a remitir al tema de la propiedad, si va a ser comunal o una propiedad privada. Simplemente, Luis Mamani Arequipa, doctor. Sí, lo he apuntado. Doctor Teddy Poma, buenas noches a todos. Bueno, quería hacer un aporte en esta situación. Yo pienso que todos los presentes en este curso, bueno, pues tenemos identidad aymara o quechua o guaraní. Entonces, pues conocemos perfectamente que el desarrollo sostenible no simplemente ha nacido de los años 80, de los años 70, sino que el desarrollo sostenible siempre ha persistido de nuestros antepasados. La rotación de tierra, por ejemplo, ¿no? El uso del agua, el uso de la tierra de nuestros antepasados, que perfectamente ellos manejaban el desarrollo sostenible. Sabían que la tierra debería descansar, sabían que también la tierra hay que trabajarla por un tiempo. Y estos campesinos y nuestros antepasados, pues, no utilizaban los agroquímicos. Ellos producían orgánicamente y con mucho respeto a la madre tierra y con mucho respeto al agua, ¿no? A los puchus, como dicen nuestros antepasados. Entonces, mira, en realidad con la urbanización, con el pensamiento de los colonizadores, pues hemos, los aymaras, que hechos hemos sido aculturados y hemos sido direccionados, pensando de que en las ciudades, en las áreas urbanas, vamos a desarrollar mucho más, pero lamentablemente no es así. Al contrario, nos hemos encajonado en un terreno de 300 metros, nada más, y hemos perdido el espacio de nuestras tierras en el campo. Entonces, pues,
del total de los aymaras que todavía vivimos, pues muchos estamos en dos contextos. En el área urbana trabajamos y también estamos en el área rural trabajando, produciendo la papa, la quinoa, nuestros ganados. Ahí hacemos. Lo que no hacemos es producir para comercializar. Eso sí no lo hacemos. Entonces, pues yo creo que esta es una reflexión en la que nuestros antepasados nos han enseñado mucho más, podríamos decir, inclusive que otros autores que escriben al respecto del desarrollo sostenible. Nada más quiero decir, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. Miguel Cusi, me habla. Quiero intervenir, Rolando. Rolando. Ya. Doctor, buenas noches y también a todos los compañeros. Sobre el video, doctor, muy interesante y también es la pura verdad y la realidad que estamos viviendo actualmente, doctor, ¿no? Yo también quisiera compartir, ¿no?, algo que quiero también acá también, ¿no?, que resaltar de que en sí el aspecto de la tierra se está convirtiendo de un tiempo muy, muy en estos tiempos, de que ya es un negocio el tener de la tierra. Por ejemplo, yo acá radico en las tierras bajas, en los Yungas, llegan personas de las tierras altas, ¿no?, del altiplano boliviano, ya sea orureños, paseños, chuquisaqueños, cochabambinos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que ellos entran a las tierras bajas y directamente hacen su territorio. Y algunos todavía, marcan, ¿no?, su territorio y, pues, con el tiempo ellos hacen negocio, ¿no? Y van vendiendo por metros, ¿ya? Ellos agarran hectáreas y van vendiendo por metros. Entonces, en sí, no estamos haciendo una política que pueda satisfacer a todos los habitantes en todo su nivel. Entonces, hay personas que simplemente velan el interés personal y la economía para satisfacer sus intereses personales. En sí, la gente del, por ejemplo, los chimanes, mosetenes de las tierras bajas, por ejemplo, acá son TCOs, pero aún así no son dueños de todo, ¿no? Porque saben ustedes de que las tierras bajas hay un inmenso territorio que todavía no está colonizado. Entonces, como les digo, de que llegan del altiplano, de otros lugares, las personas con el fin no de aprovechar o no de trabajar o no de producir, simplemente hacer sus propias comunidades, pero ya haciendo lo que es la repartija, ¿ya? Y con el tiempo ellos ya lo van revendiendo. Una persona puede tener hasta 10 lotes, entonces con el transcurrir del tiempo, ese terreno cada año va subiendo de precio. Y al final, ellos ya son directos dueños de ese terreno. En sí, hay mucho desnivel, ¿no?, en ese aspecto de lo que son las repartijas de los terrenos, ¿no? Eso yo quería simplemente compartir, doctor, de las tierras bajas. Muchas gracias. Gracias. Doctor, buenas noches. Le habla Miguel Cusi. Adelante, Miguel Cusi. Rafael. Quisiera compartir una experiencia con todos los compañeros y con usted también. Hace 12 o 15 años atrás me tocó hacer un trabajo de consultoría en el Chaco, en la provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija. Estuve dando vueltas por todo Tarija y llegué a una comunidad, lamentablemente ya por tantos años ya no me acuerdo bien el nombre, y me puse a explicar sobre el proyecto. Era un proyecto de apoyo al sector productivo agropecuario. Entonces me puse a explicar el proyecto, los alcances, qué material se les va a dar, qué equipo se les va a dotar, todo eso. Y resulta que uno de los, el cacique, creo que son allá. Sí, son caciques. Y me interrumpió mi exposición y me dijo: ingeniero, usted está perdiendo el tiempo acá, me dijo. Yo le dije: ¿por qué? Es que acá nadie es dueño de su tierra. Y me llamó la atención bastante eso. Y indagando sobre al respecto, me llegué a informar de que esas comunidades eran comunidades cautivas. O sea, esas comunidades estaban dentro de un territorio, pero ese territorio pertenecía a otra persona, a un terrateniente. Obviamente que seguramente con el gobierno hicieron que esas tierras se les otorgue a esas personas.
pero sin tomar en cuenta las comunidades que estaban allá. Uh-huh. Entonces, el problema era que primeramente ellos tenían que trabajar como valpatrón, como antes uh-huh. del viaje, tenían que trabajar sus tierras, producir, y luego el dueño de la tierra o el terrateniente le daba un pedazo de lote para que se pueda cultivar para mantener a él y su familia. Entonces, esta situación era bastante delicada, ¿no? A la cual vinimos aquí a La Paz, hicimos la denuncia correspondiente a la Cámara de Diputados, a la comisión correspondiente, y fue una comisión allá. Pero lo interesante era que esa comisión no llegó a ingresar a esas comunidades, no pudo hablar con el cacique o con los pobladores de allá, porque directamente no les dejaron ingresar a esos territorios, porque era el terrateniente y era propiedad privada, entonces estaba muy protegido. Entonces, no sé cómo estará a estas fechas esta situación de las comunidades cautivas, ¿no? Y salió un artículo bastante interesante acerca de las comunidades cautivas, y no era la única, habían varias en el oriente boliviano y también en el sur del país, ¿no? Entonces, este aspecto quería compartir para conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cusi. ¿Quién más era que levantó la mano? No, no hay más. Buenas noches. ¿Semito? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, doctor. Bueno, quería compartir algo respecto a lo que menciona. Sí se puede notar, por ejemplo, lo que ha habido mucha fluctuación de las personas del área rural, en realidad sectores abandonados en sí, pensando tal vez en que podrían encontrar mejores días llegando a la ciudad o migrando de un lugar a otro, tal vez de algún lugar del altiplano yendo quizás a lugares que están creciendo como Santa Cruz, un poco con esa idea, pero lastimosamente, como muestra el video, no siempre se da el caso, más bien se favorece ciertos sistemas financieros y al final a esta gente se la termina explotando nada más, ¿no? Y en algunos casos, cuando ya quieren volver, pues simplemente hay un vacío que lo han perdido. Entonces, en ese sentido, sí, comparto lo que el compañero de Tarija mencionaba hace algunos días. Realmente vivimos, yo creo, en un lugar, una tierra bendecida por muchas cosas, pero el asunto es que no sabemos utilizarlo. En algunos lugares se están dañando los bosques con el tema de las quemas. En otros lugares se está abandonando, ¿no?, las tierras, como en el caso de los altiplanos. Y me sorprendió mucho lo que comenta nuestro compañero, ¿no?, Miguel, al hablar de esas comunidades cautivas. En este sentido, me parece que hay mucho todavía por trabajar en nuestros medios. Vas a tener que hacer mucho, por ejemplo, el tema de hacer un análisis de los sectores. Y, por ejemplo, en mi caso personal, si Miguel no mencionaba de las comunidades cautivas, yo alguna vez he escuchado algo muy superficial al respecto, de hace mucho tiempo, pero sí se puede hacer bastantes cosas. Por ejemplo, en algunos lugares, para quienes han podido viajar o conocen bastante, en algunos lugares se ha activado, por ejemplo, cosas como las producciones de la quinoa, quinoa real, cosas que se están comenzando a exportar. O en otros uh-huh. lugares, la crianza de llama se ha vuelto famoso en algunos sectores pequeños. Por ejemplo, sacaría como un producto el charque de turco. Pero eso ha sido gracias a que ha habido así personas que han viajado, tal vez compañeros que han sido consultores, y a raíz de identificar estas necesidades, seguramente se ha trabajado con el apoyo técnico, que lastimosamente es lo que carecemos en muchos lugares. Entonces, sería ya ir identificando, tal vez, no sé, ahora con las redes sociales es posible hacer escuchar la voz que antes no se podía, y de alguna forma comenzar a meter bulla en ese sentido para que tal vez en algún momento alguna ONG, tal la prensa o algo comience a darse atención nuevamente y se reavive eso. Pero veo que el camino es todavía muy, muy largo para seguirlo. Gracias. Gracias, licenciado Weisbert. Bueno, esas son las participaciones, ¿no? En los comentarios. Rafael. Rafael, a ver. Hola. Gracias, Lick. A ver, cortito. Creo que esto es lo que mencionaba el video acerca de volver la gente que está volviendo al campo, que en un momento se fue del campo a la ciudad y ahora está pretendiendo tal vez regresar
a sus comunidades, también parte por un tema generacional, porque esta población generalmente son aquellas personas que ya han vivido bastante tiempo en la ciudad, ¿no? Y han visto que las condiciones no son las mejores. Pero no podemos esperar esta misma situación de las nuevas generaciones, ¿no? Me refiero a los jóvenes que actualmente están tal vez bordeando entre los 15, 25 años o tal vez 30 años, quienes ya han vivido una forma de vida diferente, ¿no? Con lo que son ahora, por ejemplo, el uso de las tecnologías, las redes sociales, el internet, todo esto. Entonces, es un elemento que en las comunidades aún no se tiene en la magnitud que existen en las ciudades. Entonces, esto haría un poco difícil esta situación, ¿no? De que las personas puedan volver a sus lugares de orígenes, ¿no? Entendiendo también que la actividad social en el campo es diferente, ¿no? La actividad comunal, cosa que la sociedad actual de jóvenes no está adecuada, no conoce esa forma de trabajar. Las sociedades de ahora están pues más encerradas en burbujas, en comunidades sociales, tal vez más a distancia, diferentes, ¿no? Y esto creo que de alguna manera también dificulta que el campo y las comunidades se puedan potenciar también. Solo eso, doctor. Bien, gracias. Gracias, licenciado. Bueno, esos son los comentarios de los participantes, ¿sí? En realidad he querido mostrar este video con el afán de un poco reflexionar, ¿no? Acerca del valor de la tierra y el territorio, ¿sí? Dos conceptos. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de una superficie, ¿no? Geográfica, una superficie geológica y con todas sus cualidades que ésta tiene, indiferente de donde se encuentre. Y cuando hablamos de territorio, estamos hablando de la suma, ¿no? Del conjunto en sí, de tierra más personas, más factor humano. Esa es la diferencia que hace a tierra y territorio, ¿no? Tierra es la superficie como tal, ¿no? Las condiciones físicas. Y territorio es la tierra más las personas, ¿no? Y es complejo este asunto de la tenencia, ¿no? De tierra y el dilema este de territorio. Y por los múltiples problemas que se presentan de superposición, como mencionó acá el doctorante sobre esa condición de esas comunidades que viven sometidas a un dueño, si se quiere, ¿no? Y como mencionaba el video, cada vez es más, ¿no? La desconfiguración del concepto mismo de tierra-territorio, en el sentido de que ya no es tierra para producir, ¿no? Para cultivar, sino se está viendo la tierra como un factor de negocio, ¿no? Como un elemento más de negocio, de lucro, de ganancia, ¿no? En ese sentido, las cosas que estamos viendo hoy en día de querer, ayer por ejemplo en informativo ustedes han debido ver que a unos bomberos no los han permitido apagar incendio en una comunidad, no sé en cuál de los parques era que está quemándose, porque uno ya no se sabe, ¿no? Hay en Chuquisaca, está en Tarija, está en parte del Beni, incendios hasta acá en Cotapata había habido un incendio la semana pasada. Entonces, que no los dejaron apagar el fuego porque supuestamente tenían ellos la reunión ahí. Y bueno, ¿quiénes ocasionan los incendios? La misma gente. ¿Con qué objetivo, no? De apropiarse de tierras, de desmontar y después, no necesariamente colonizar, sino lucrar, pues, ¿no? Negociar con estas tierras. Entonces, los cambios que se están
avizorando, son muy vertiginosos, son muy, muy, muy rápidos acerca de la tenencia de la tierra y el, por ende, el territorio. Eso es lo que he querido mostrar con este pequeño video. Y esperemos que nos sirva, ¿no?, como reflexión. Bueno, la tercera parte que está preparada para esta sesión se refiere a la sexta parte de este documento de Galopin, referido a las apariencias del desarrollo, ¿no? Seguramente ustedes en la pantalla lo tienen, ¿no? Yo no sé, a ver qué participantes más están queriendo entrar, ¿no? Bueno. ¿Lo tienen en la pantalla, el documento? Sí, ¿no? Las diferentes apariencias del desarrollo. ¿Si sí, alguien doctor. Podría? ¿Sí? ¿Lo tienen, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, acá, esta es una parte que, digamos, conecta a lo que estábamos hablando. Por eso que estábamos hablando del sistema socioecológico, ¿sí? Y acá, en este capítulo de las diferentes apariencias del desarrollo, va desmembrando, va disgregando las partes, ¿no? En sentido de qué es el desarrollo, cuál es la relación con la calidad de vida, y son varios los escenarios que se van formulando acá, ¿sí? A ver, vamos viendo. Yo quisiera que este documento, que está acá, este capítulo, lo vayan leyendo, porque vamos a continuar mañana con el mismo. Tiene unos elementos bien importantes a ser explicados, como estos que estamos viendo acá, ¿no? Y está relacionado con la calidad de vida, con el crecimiento económico y con el desarrollo, ¿no? Mucho se habla de la calidad de vida, ¿no? Decimos a las personas ya de la tercera edad, se les tiene que dar una buena calidad de vida. Nuestros niños, nuestros jóvenes deben tener una buena calidad de vida, etcétera, ¿no? Son términos que vamos escuchando a diario, ¿no? Entonces, ¿qué es la calidad de vida según este autor? Bueno, no según él, sino él está recopilando también, ¿no? Lo que mencionaba Maslow y Loverly en 98. No, Maslow es un representante que escribe mucho sobre el tema de desarrollo, ¿no? Inclusive hay una pirámide de Maslow, seguramente han debido escuchar, ¿no? Una pirámide sobre la satisfacción de las necesidades y todo ello. Y dice que la calidad de vida comprende la satisfacción de las necesidades humanas materiales y no materiales, ¿no? Y de los deseos y aspiraciones de las personas. Entonces, ¿en qué se traduce las necesidades humanas materiales y no materiales, ¿no? Que resulta, dice, en el nivel de salud alcanzado y se traduce en la satisfacción subjetiva lograda. Las necesidades para la raza humana son las necesidades básicas, son alimentación, vivienda y cobijo, vestimenta, ¿no? Y ropa. Esas serían las necesidades básicas. Pero aparte de estas necesidades básicas, pues existen otras aspiraciones, otros deseos, otras necesidades, según también el nivel social, el nivel económico de quienes nos estemos refiriendo, ¿no? Para los lecos o los chimanes, las necesidades de estos pueblos pueden ser muy distintas, o no pueden ser, sino son muy distintas a las necesidades, por ejemplo, de una sociedad como... De una sociedad que vive en la ciudad capital, llamémosle, o en las ciudades centrales, de nuestro mismo eje, ¿no? Que somos nosotros. O las mismas
necesidades de ciertos grupos poblacionales pueden ser también muy distintos a otros dentro mismo de una misma ciudad, ¿no? Entonces aquí se va disgregando, se va buscando ciertos escenarios entre crecimiento, desarrollo, necesidades, satisfacción de necesidades y todo eso. Acá este autor va disgregando estos elementos, ¿sí? Por eso que quisiera que este documento lo vayan leyendo y mañana podamos nosotros con toda calma disgregarlos, ¿no? Por ejemplo, a ver, antes de entrar a esta gráfica, vamos a leer un poquito acá. Contrariamente a lo que suele creerse, el crecimiento económico no es necesariamente sinónimo de crecimiento material, ¿no? Actualmente, el crecimiento económico de material confronta limitaciones de fuente, escasez de recursos naturales y limitaciones de sumidero, ¿no? Es la saturación de la capacidad para diluir o neutralizar esos desechos, esos contaminantes. Por lo tanto, el crecimiento económico no material ha estado aumentando en el pasado reciente. Esta desmaterialización relativa de la economía queda de manifiesto en la participación creciente del sector de servicios en el producto neto, ¿no? Bruto, el PNB. PNB, el Producto Nacional Bruto. Eso es. Pese a que no todos los servicios son inmateriales, muchos de ellos son menos materiales que los sectores agrícola e industrial de la economía. Y la mayor eficiencia energética y en recursos de las tecnologías nuevas y emergentes intensivas en conocimiento. Entonces, uno de los indicadores de crecimiento es el PNB, ¿no? El Producto Nacional Bruto. ¿Ya? En este gráfico, en el primer gráfico que menciona este autor, se puede ver lo siguiente, es un diagrama de Venn, ¿no? De los que se usa en teoría de conjuntos. Entonces, aquí el gráfico es para poder mapear posibles combinaciones de crecimiento económico y variaciones de la calidad de vida, ¿no? A ver, esta es una representación del desarrollo, la sostenibilidad, el crecimiento económico y la calidad de vida en un diagrama de conjunto, ¿no? La sostenibilidad va en este eje, ¿no? De menos a más. Menor sostenibilidad, mayor sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, mayor sostenibilidad, mayor desarrollo o calidad de vida creciente, ¿no? Menor sostenibilidad, desarrollo viciado, calidad de vida constante o decreciente. ¿Sí? Y aquí se interpolan el crecimiento económico material y el crecimiento económico como tal. Ah, porque habíamos mencionado que el crecimiento económico no solamente se está refiriendo al crecimiento económico material, ¿no? Entonces, podría decirse que hay no desarrollo. Cuando no mejora la calidad de vida, ni hay crecimiento económico, ¿no? Situación que afectó a muchos países de América Latina en los años 80. O sea, no desarrollo, ni mejora la calidad de vida, ni hay crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico material, pero no mejora la calidad de vida, puede decirse que hay un desarrollo viciado, ¿no? Es decir, hay crecimiento económico, este que vemos acá, ¿no? Crecimiento económico material, pero no mejora la calidad de vida. O sea, se sigue manteniendo en este punto. No se va a un desarrollo, ¿sí? Rara vez se da una situación en que se combinen el no desarrollo con el crecimiento económico no material, ¿ya? Sin embargo, podría darse el caso
de algunos paraísos fiscales o de países con economía basada en los servicios. Es decir, que se combine el no desarrollo, ¿no? O sea, no mejora la calidad de vida, ¿no? Pero ni el crecimiento económico, ¿no? La combinación de una calidad de vida cada vez mejor con crecimiento económico material es lo que generalmente se concibe como desarrollo, ¿no? Se mejora la calidad de vida y mejora el crecimiento económico, como podemos ver acá, ¿no? Mejora la calidad de vida, mejora el crecimiento económico. Esto se llama desarrollo. Y cuando mencionen o les pregunten quién tiene por desarrollo en un sistema socioeconómico, estamos hablando de un sistema socioeconómico, no de un sistema ecológico. Dentro de un sistema económico, la combinación de una calidad de vida mejor más en un crecimiento económico material es lo que generalmente se concibe pues como desarrollo, ¿no? Este desarrollo se da más, dice, más que nada en el norte, pero también en algunos países del sur. Sin embargo, a largo plazo, esta situación es ambientalmente insostenible, claro, porque aumenta la calidad de vida, aumenta el crecimiento económico, pero ¿a expensas de qué? A expensas de utilizar recursos naturales y generar desechos y contaminación ambiental, ¿no? En algunos casos, como dice acá, el cambio climático mundial posiblemente ya se hayan sobrepasado umbrales ambientales críticos. Incluso teniendo el presente el cambio tecnológico acelerado en un planeta finito, se deberá alcanzar un nivel básico sostenido del consumo material per cápita. Una manera razonable de hacerlo entrañaría aumentar el consumo material de miles de millones de personas que actualmente viven en la pobreza, y a la vez que se reduce el exceso de consumo de la minoría rica. Claro, si ese exceso de consumo de la minoría rica descendiera y aumentaría, ¿no?, el consumo material y el nivel de vida de millones de personas que viven en pobreza, entonces de alguna forma se equilibraría la balanza. Pero esto no sucede así. El exceso de consumo de esa minoría rica cada vez es mayor. Entonces no se puede pensar en que miles de millones de personas salgan de la pobreza y alcancen se acerquen a ese nivel de desarrollo que tienen estos países, lo cual haría completamente insostenible el sistema socioecológico mundial. No abastecería de recursos, no habría vertederos de desechos, etcétera. Necesitaríamos un planeta o dos planetas, quizás más, para alcanzar una sostenibilidad, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Ese es uno de los primeros esquemas que se explica en este documento. Yo quisiera que lo vayan leyendo porque son varios esquemas, varios escenarios en que se explica. Y vayamos mañana explicando esta temática referida al desarrollo y la calidad de vida versus la ecología y el medio ambiente. Yo creo que en esta parte vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, podrían hacerlo, por favor. ¿Sí? No hay ningún participante que tenga alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces rogarles que esta lectura vayan haciéndolo, por favor, cosa que mañana lo tengan ya así para repasarlo y para comentarlo acá para que yo pueda explicarles, ¿sí? No es tarea, sino es, bueno, es tarea, pues, ¿no? Es una tarea que como participantes en el programa doctoral tienen, ¿no? Tienen que leer artículos, tienen que revisar literatura, son tareas de programas de posgraduados, ¿no? A nivel más aún, a nivel doctoral. Entonces,
Tienen que leerlo, este documento, por favor. ¿Sí? Bueno, con eso daríamos por concluido la sesión de hoy, estimados doctorantes. Mañana nos encontraríamos a la misma hora y continuamos con esto. Nuevamente reiterarles que lean esta parte. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Que tengan un feliz y reparador descanso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.